Astros de Ruta 5. Corner que va a tomar Vaca, 39 minutos ya. Viene el córner, se demora Vaca, alto, cerrado, cabezazo. Pelota que saca Uruguay, va pelota larga, vino el pase para el jugador de la Cruz. La domina de la Cruz, la pide Cavani, va para Cavani, muy largo y mal el pase. Recoge cómodamente la pelota Carlos Lempe, no define Uruguay. Crea jugada de gol, tiene la creación, no tiene la condición de definir. Vamos a ver si ahora sí, llevó Valverde, la pide Suárez, la pide también por la punta derecha Rascaeta, va, viene y la ataja. Finalmente, gol. ¡Ey! Cuando ¡ey! Del conjunto uruguayo. ¡Ey! Del conjunto uruguayo. Fue la pelota que venía para el arco del conjunto de Bolivia. El remate en centro por parte de Arrascaeta con Valverde. Valverde le dio la pelota para que remate a Arrascaeta. La tocan para atrás por parte número 2, el futbolista Quintero, y se produce el gol en contra. Quintero remata para atrás la pelota y se produce el gol en contra por parte del conjunto boliviano. No había quien lo hiciera de Uruguay y vino una pelota impulsada por la derecha por de Arrascaeta. Tocó al medio, la tiró para atrás finalmente Quintero. Rebotó en el arquero Lampe y como no lo hacía Uruguay, lo hicieron ellos mismos, pero en contra. Está ganando Uruguay con gol en contra por 1-0 cuando transcurren los 40 minutos. Y bueno, los bolivianos dijeron: che, ustedes no lo van a hacer, lo hacemos nosotros. Y lo hicieron ellos, un regalito del cielo. Los problemas de definición de Uruguay los resolvieron los bolivianos. Ojalá que con este gol en contra Uruguay se calme y encuentre el camino del gol. El pase en profundidad no lo hacen. Devuelve la pelota ahora Bejarano. Bejarano toca el balón para atrás, va para Justiniano, domina Justiniano por adentro, lo están marcando, le quitó la pelota a Valverde, colocando el balón para el joven Bentancur, toca al medio, rebota la pelota, la consigue tomar el equipo boliviano y la saca para el equipo uruguayo. O sea, el Pier Jiménez, devolvió Jiménez por la izquierda, Jiménez entregó para Torres, vamos Torres, llevó la pelota, pide Cavani, va para él, está, viene gol. ¡Gol uruguayo! El uruguayo Cavani, jugada por la izquierda de Torres que se la tira para adelante, justito, y entra Cavani para definir frontal y peligrosamente en el medio del área, tocando la pelota tal cual fuera un centro delantero, y acaba de convertir Cavani el tanto que tanto pedíamos nosotros. Gran pase de Torres, Cavani anota cuando transcurren 34 minutos, Uruguay 2, Bolivia 0, Cavani por fin, señores. Tomá, hacelo. No lo podés cerrar, le dijo Torres. No lo podés cerrar, Eddie. Esta vez es todo tuyo. Se la sirvió en bandeja de frente al arco. El pase perfecto. Por fin llegó la paz. El pase perfecto de allí, de Josema Jiménez y Facundo Torres. La frescura del ataque de Uruguay le pasa el gol a Cavani. Griezmann es Griezmann.